para hacer este trabajo de retrucante, que pues asumo con gran placer por la institución que nos acoge, por las personas a las que tengo que retrucar, pero también he de decir que con cierto temor, porque hacer de retrucante en tiempo real no es nada fácil, ¿no? Uno tiene que, sobre todo a mí que me gusta mucho, al menos lo intento siempre, ser sistemático y ordenado, y por eso me gusta preparar las cosas un poquito adelantado. Pero la verdad es que al final las dos exposiciones, la forma en la que se han hecho los temas abordados, creo que me facilitan el trabajo. Porque la primera intervención, la de Guillermo Ladesa, es una intervención que va de lo general a lo particular para Galicia y aborda la globalización, no sé decir en positivo, pero sí, diría así, en positivo. Y en cambio la intervención de Felipe Serrano es una intervención más crítica y más general. Es decir, no se trata concretamente el caso de Galicia. Por tanto, voy a seguir ese mismo orden. Primero hablaré de la globalización desde el punto de vista de Galicia, hacer un enfoque gallego de esto, es decir, ver la globalización desde Galicia, siguiendo la estructura que sugiere y que plantea Guillermo Ladesa, y luego haré referencia a algunos de los aspectos críticos que ha señalado Felipe Serrano. La verdad es que con la intervención de Guillermo Ladesa, pues estoy muy de acuerdo, yo mentalmente tengo el mismo esquema que él, tanto en el plano general como en el plano particular de Galicia. No hay, por tanto, en fin, voy a decepcionar, no va a haber gran disenso, ¿no?, respecto a lo que ha planteado. Sí me gustaría complementar, si es posible, algunas cuestiones y a lo mejor pues introducir algún nuevo elemento, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que cuando hablamos de globalización hay que hablar de olas, sobre todo, porque es un proceso que viene de muy atrás, un proceso que en realidad lo que vemos es que se intensifica a veces, en otras etapas históricas se va hacia atrás, retroceso, como bien comentaba Felipe Serrano, pero que es un proceso que en realidad lo que hace fundamentalmente es introducir más restricciones en el ámbito de la esfera productiva. Hay personas, empresarios, actividades, sectores, ramas en países que tienen más restricciones debido a esa intensificación de la globalización, y por el lado de los consumidores y también de los productores, también hay que decirlo, la globalización supone oportunidades y ventajas, ¿no? Yo creo que efectivamente, desde el punto de vista de los consumidores, pues la globalización solo tiene efectos positivos. Claro, estamos hablando de los consumidores, ciudadanos consumidores, porque aquí cabría hacer dos extensiones, que no vamos a hacer porque no tenemos tiempo, ¿no? En primer lugar, claro, los ciudadanos son algo más que consumidores. La calidad de vida depende de más cosas que el consumo. Esto es lo que ha trabajado, trabaja con profundidad Amartya Sen, Marta Nussbaum. Esto es una literatura muy interesante, es decir, ¿cuáles son los determinantes de la calidad de vida? ¿Es el consumo? No, porque la globalización realmente lo bueno que ofrece a los consumidores es la mayor capacidad adquisitiva en términos reales. Pueden comprar más cosas porque son más baratas y con las mismas rentas obtienen mayor capacidad de consumo de objetos, de servicios. Y la otra línea es los determinantes de la propia felicidad. Es decir, calidad de vida depende del consumo, pero la pregunta complementaria es de qué depende la felicidad de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Que esta es otra línea de trabajo muy interesante. Uno de los exponentes es Richard Ryer, ¿no? Hace mucho Guillermo Ladesa hacía un artículo reseña, ¿no?, de un libro de este autor. Por eso es cierto que los economistas, pues hablamos de consumidores. Bueno, podríamos hablar de ciudadanos, pero eso nos llevaría a un ámbito más amplio. En cualquier caso, yo creo que en el fondo, cuando uno habla de, por ejemplo, del espacio de oportunidades o de los bienes básicos o primarios de Amartya Sen, pues creo que también la globalización favorece esas cuestiones, ¿no? Por tanto, es verdad que esta es una crítica que se puede hacer siempre, ¿no? Pero me parece que hay una relación clara entre esas dos cuestiones, ese espacio de posibilidades. Probablemente haya unos topes a partir de cierto nivel, no desaparezca, pero bueno. Entonces, globalización supone oportunidades para consumidores, desde luego, supone oportunidades para empresarios, porque
encuentran, pueden encontrar nuevas posibilidades de negocio y suponen restricciones importantes también para los productores. Ahora voy a hablar de ellas. En cualquier caso, todo esto supone un cambio de escenario. Un cambio de escenario dinámico, cambia continuamente. Pero esto es algo que, en fin, tampoco es algo tan rompedor o extraño. Los gallegos, los españoles, los gallegos, estamos particularmente en los últimos 30 años particularmente hechos a los cambios y a las modificaciones estructurales, ¿no? Es decir, hemos pasado de una dictadura a una democracia, hemos construido una autonomía con una Xunta de Galicia en estos momentos que gestiona más de 10.000 millones de euros cuando hace 25 años, pues no, 27 años no existía. Hemos ingresado en la Comunidad Económica Europea en el año 86. Tenemos hoy en día un estado del bienestar que no tiene en absoluto nada que ver porque no existía en el año 80, un nivel impositivo que financia ese estado de bienestar diferente. Los cambios sociales, papel de la mujer, la estructura de la familia, el propio empleo, ¿no? En los años 80, pues más de la mitad de la población activa gallega estaba todavía en actividades primarias, en el campo. Hoy en día es menos del 10 si sumamos la pesca, ¿no? Por lo tanto, realmente la globalización supone un cambio de escenario importante, pero hay muchos otros cambios de escenario por factores políticos, factores económicos, que están ahí, que discurren en paralelo y que, en general, a mí me hacen pensar que bueno, no debemos tampoco obsesionarnos con esto, ¿no? Es decir, hay más factores y que, por tanto, la globalización es uno más, ¿no? Y a partir de ahí, esto es una introducción a una idea que quiero lanzar y que creo que es que coincide con el espíritu de lo que nos señalaba Guillermo Dessa, que es que hay que huir de catastrofismos, ¿no? Es decir, los cambios están ahí, continuos, en muchas dimensiones, continuamente, y continuamente nos adaptamos, y lo que hay que hacer es adaptarse con inteligencia. Las restricciones hay que asumirlas, las nuevas restricciones hay que asumirlas y las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Cuáles son esas nuevas restricciones? Bueno, pues es evidente, voy a poner algunos ejemplos claros, es evidente que en la economía gallega, pues en estos momentos no podemos dedicarnos a cocer el pescado o a coser los vestidos. Cosas que hacíamos hace 30 años y que lo podíamos hacer hoy en día, eso, pues debemos olvidarnos de hacer eso. Porque si queremos que haya gente dedicada a eso, pues tendremos que asumir que esas personas ganen salarios pues muy, muy reducidos, muy por debajo de lo que socialmente es aceptable. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es afrontar el problema. Bueno, la gente que esté en esa, antes se señalaba bien, ¿no? Las personas que estén en una situación de posible modificación a través de programas de formación continua, modificarlos, que no, a solucionar un problema social que tenemos ahí. Pero evidentemente no podemos darnos con la, no podemos, como tenemos esa palabra en gallego muy, me gusta mucho, lo de cabestro, ¿no? No podemos darnos contra la pared e intentar que los talleres textiles en Galicia, pues que no puede ser. Hay que encontrar soluciones, evidentemente hay que encontrar soluciones, pero eso no podemos pensar que los jóvenes de hoy en día tengan como perspectiva dedicarse a coser legal o ilegalmente en su casa o cocer pescado. Eso tiene que hacerse en otras partes, ¿no? Claro, y por el lado de las oportunidades es evidente que se están aprovechando en estos momentos en Galicia. Hay empresarios que las están aprovechando. Pues, los ejemplos tenemos muchos en la cabeza. Los Inditex es un claro ejemplo de cómo se han aprovechado las ventajas y las oportunidades de la globalización. Inditex sería impensable, desde luego, hace 40 o 50 años. Porque no había ni la logística, ni las facilidades, ni... Pero igual que Inditex, hablamos de cosas como BlueSense, por ejemplo, esta empresa que realmente lo que ha hecho fundamentalmente ha sido aprovechar las ventajas del comercio internacional, acabar con socios en otro sitio, traes el producto, pones el diseño, traes el producto, lo vendes y resulta que en 5 años consigues una empresa pues que ya es líder en Galicia y en España, es referente en muchos sectores, ¿no? Finsa, Pescanova, Calvo, es decir, hay muchas empresas que están jugando ya este juego y lo están haciendo y están mejorando su situación, están ganando más dinero, están ampliando sus plantillas fuera de España y dentro de España, ojo, porque esto es muy importante. Las deslocalizaciones, que este es otro factor que en Galicia, pues, como en otros sitios, Galicia quizás se está discutiendo menos que en Cataluña, por ejemplo, en Cataluña se han dado más casos, en Galicia los casos parece que son menos. El caso de Valeo en componentes de automoción en Orense y luego, pues, por ejemplo, en el sector de la conservera, en el textil. Pero claro, esto de las deslocalizaciones,
Claro, es que es un mundo en sí mismo, ¿no? Es decir, hay deslocalizaciones, esto es como el colesterol, hay deslocalizaciones buenas y deslocalizaciones que no son buenas, malas, ¿no? Es decir, si se deslocaliza Citroën, pues tienes un problema y es muy grave. Deslocalizar el cocer el pescado o una fase de la conserva o una fase del textil, no es que sea malo, es que a lo mejor es bueno y es necesario para la supervivencia de la empresa. O incluso montar una fábrica en otro país es una posibilidad para abrir mercados en ese otro país, porque uno de los factores fundamentales que determinan dónde se localizan las empresas no es... costes laborales es un factor más, pero uno de los más importantes, probablemente el que más, sea intentar introducirse en nuevos mercados. Y para introducirte en ese nuevo mercado, montas allí una empresa. Por tanto, cuidado, las deslocalizaciones. Hay algunas deslocalizaciones que sí serían muy preocupantes. Otras son inevitables y otras es que hay que estimularlas, hay que incentivar ese tipo de deslocalización, porque en el fondo son inversiones extranjeras de empresas gallegas fuera que nos van a permitir situarnos en esos nuevos mercados, quizás llevar allí parte de empleo, pero generar aquí empleos. Y los que generas ahí y los que generas aquí son diferentes. Los de allí a lo mejor son más básicos, menos capital humano, menos productividad, menos salarios. Y los de aquí son más capital humano, más diseño, más salarios. En fin, el modelo nórdico al que antes se hacía referencia. No nos obsesionemos. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay empresas y fases productivas que hay que dejar de hacer. Hay que promover determinadas deslocalizaciones o inversiones en el extranjero. Y, bueno, sí, evidentemente habrá que solventar problemas sociales que puedan surgir, pero creo que es mejor enfocarlo así ya, de entrada, y no pretender pues acabar subvencionando cosas que lo que consiguen es gastar un montón de dinero público en vez de, y a largo plazo acabar cerrando igual, en vez de estar utilizando esos dineros para otras cosas. Bien, deslocalizaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar esas deslocalizaciones malas? Las que nos preocupan mucho, que serían los sectores más interesantes y claves para Galicia, y las fases más importantes. Y al mismo tiempo, atraer otras empresas aquí. Porque, claro, esto es un juego en doble sentido. Se pueden ir, pero también pueden venir. Y, de hecho, hemos sido beneficiarios en el pasado de este tipo de movimientos. Citroën, otra vez, es el mejor ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que no podemos hacer es pensar o confiar exclusivamente en la capacidad y en la brillantez de nuestros empresarios, que hay empresarios capaces y brillantes que sin ningún tipo de ayuda y ningún tipo de apoyo lo consiguen y cuando hay un problema lo superan y, en fin. Tenemos que, y podemos hacerlo porque tenemos esa capacidad de autogobierno, esos recursos públicos, crear esas condiciones de entorno, potenciar esos tres grandes factores con los que estoy de acuerdo, me parece que es una clasificación muy afortunada, que determinan el éxito en una fase de creciente globalización como la que estamos. Y lo que tenemos que hacer es reorientar buena parte de nuestra política económica. Tenemos algunos problemas. Es verdad que se ha mejorado, pero seguimos teniendo algunos problemas serios. Un sistema de I+D+I pues muy débil. España tiene un sistema débil, Galicia tiene un sistema especialmente débil dentro de España. Estamos en la media, pero muy lejos de los polos innovadores. País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra. Estamos lejos de eso. Tenemos problemas logísticos, seguimos teniendo problemas logísticos importantes. Tenemos una posición privilegiada cuando nos miran desde el mar. Tenemos un montón de puertos. Estamos en la ruta de paso de importantes transatlánticas e incluso pues de continentales y nacionales. Y esto pues no se está aprovechando, desde luego basta mirar las cifras de los puertos gallegos para darse cuenta de esto. Y no se aprovecha pues porque tenemos problemas de mucho tipo, ¿no? De ampliaciones de puertos, a conexiones ferroviarias, a conexiones viarias, a problemas logísticos, modificaciones de los puertos para adaptarse a las nuevas tendencias del comercio marítimo, barcos cada vez más grandes, agilidad en el desplazamiento de cargas, cercanía entre comillas, en términos de tiempo, no de distancia, de plataformas logísticas a los puertos. Y creo que aquí se está mejorando, hay algunas cosas que se están haciendo bien en estos momentos en Galicia, creo que en el caso del puerto de Vigo con Salvaterra esa es la línea, pero nos cuesta mucho,
creo que aquí es donde tenemos que intensificar, tenemos que enfocar este tipo de cuestiones con una perspectiva más amplia, no muchas veces de ayuntamientos, sino de áreas urbanas y de la propio Galicia y de Euroregión. Creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos en el enfoque que demos a este tipo de cuestiones. Desde luego tenemos una formación continua muy mala, muy mala. En conjunto, esto es una característica de España, también lo es de Portugal. Hay muy pocos trabajadores que estén enrolados en un momento determinado del tiempo en programas de formación, y además estos programas de formación pues presentan pues muchas carencias, ¿no? Hace poco hacíamos una jornada sobre esto en Orense y se ponía de relieve estos problemas de fondo. Por tanto, se puede trabajar en esas líneas que se planteaba: formación, innovación, atracción a empresas de fuera, capacidad logística. Hay un asunto en el que es verdad, y a mí me ha gustado mucho cuando ha planteado Guillermo que la gran el mecanismo que explica la globalización fundamentalmente es la reducción de los costes de transporte. Es verdad que podemos ampliar este coste de transporte para entender también los costes de transporte de la información, ¿no? Entonces sería pues todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Pero fíjense que eso es exactamente lo mismo que pasa a escala micro con el crecimiento de las ciudades. Precisamente la reducción de los costes de desplazamiento es lo que explica pues, los procesos de periurbanización que estamos viendo en Galicia, ¿no? Donde ya el que crece no es el municipio central, sino la primera corona o la segunda corona. Por tanto, esta reducción de los costes de desplazamiento también está funcionando a escala micro, a escala local y a escala regional. Y esto es un factor muy importante para Galicia, porque si jugamos inteligentemente podemos superar una de las limitaciones que tenemos, que es la masa crítica, que es la densidad, que es la aglomeración. No somos muchos y estamos dispersos. Nos estamos concentrando. Es verdad que el eje de la AP9 tiene una densidad de población muy superior a... Pero claro, cuando uno ya empieza a pensar en potenciar mucho esas áreas urbanas, potenciar el anillo de redes urbanas a través de un sistema ferroviario muy potente, un sistema viario muy potente, eso nos lleva a decir que casi el 55% de la población gallega vive en esas 7 áreas urbanas, que es menos del 20% de la superficie, las 7 ciudades. Estamos hablando de 2/3 del valor añadido bruto del PIB. Y además tenemos Porto, claro, porque si encima jugamos en el juego aliados a Porto, resulta que nuestra masa crítica es de 6 millones de personas, pero en aglomeración urbana, pues unos 4.5. Y entonces, claro, resulta que empezamos a ser visibles a escala europea, esto ya es una área metropolitana, en todo el arco atlántico, superamos probablemente superaríamos al País Vasco, que están jugando muy bien, pero tienen más limitaciones, desde luego no tienen, bueno, Burdeos, pero ahí hay más distancia o más dificultades, por lo menos por ahora, ¿no?, para hacer ese. En cambio, nosotros Oporto lo tenemos mucho más fácil. Por tanto, creo que las líneas de trabajo están muy claras. Pensar en términos de país, solucionar estos problemas en estas áreas en las que se está haciendo algo, pero hay que hacerlo de forma más intensa, huir de localismos, potenciar esas economías de aglomeración mediante una ordenación del territorio más razonable, que mueva a las personas, que mueva a las mercancías, que piense que las plataformas logísticas de un puerto pueden estar 20 kilómetros de distancia con una lanzadera ferroviaria a 10, que no hay ningún problema. Entonces, este tipo de cuestiones exige pensar a lo grande, ¿no? Creo que esto es muy importante. Y ya en concreto, pues claro, concentrar esfuerzos, reorientar líneas de trabajo, incentivar mucho más. Ahora mismo, un ejemplo, estamos discutiendo financiación universitaria. Es fundamental que en esa discusión aparezcan de una vez en serio los incentivos. Hay que financiar mejor nuestras universidades, pero nuestras universidades que funcionen y los equipos de investigación que funcionen, que trabajen bien y que den resultados, no solo académicos, resultados de transferencia de tecnología, etcétera. Eso es cuestión de definir bien los indicadores. No hay nada que inventar ahí, ¿no? Ordenación del territorio, logística, intermodalidad, en fin, cuestiones que yo creo que tenemos todos ya afortunadamente en la cabeza. Creo que aquí ya hemos llegado. En el pasado se ha hecho un trabajo muy interesante el propio instituto que en su momento dirigió Guillermo ha hecho una labor muy interesante en eso y nos ha ayudado a encaminar, y en estos momentos creo que está muy bien encauzado qué es lo que debemos hacer. Otra cuestión está en que tengamos la valentía y la capacidad de hacer. A partir de ahí, haría simplemente una
una pequeña referencia a Irlanda y luego ya entraría en las cuestiones más generales. Yo estoy de acuerdo con lo de Irlanda. Es verdad que han optado por un modelo de utilización de los fondos europeos diferente, con más y más, más formación. Pero es verdad que creo que en Irlanda pues hay algunos otros factores que, de hecho, bueno, él mismo lo ha escrito en otros sitios, ¿no? que les han ayudado, ¿no? Luego diré que algo de eso nosotros también tenemos. Pero ellos hablan en inglés, esto es una gran ventaja. Sus relaciones familiares, a sus ancestros, sus familias de los irlandeses están en Estados Unidos, y en Estados Unidos es donde están las grandes multinacionales. Por tanto, si quieres montar una... quieres en Europa, dices, bueno, pues ¿dónde nos instalamos en Europa? Bueno, pues ¿por qué no vamos a un sitio donde se habla inglés? El nivel de precios es más bajo, además, pues allí tengo mis... ancestros, tengo relaciones familiares o lo que sea. Además tienes un impuesto de sociedades autónomo y que además rebajo mucho, y encima tienes una población educada porque han utilizado los fondos europeos para eso. Así que esto quiere decir que no es directamente extrapolable, pero ojo, en Galicia no tenemos, no hablamos inglés, pero hablamos gallego, con lo cual Latinoamérica la tenemos perfectamente cubierta. Es verdad que nuestros emigrantes no están mayoritariamente en Norteamérica, pero sí buena parte de ellos están en Sudamérica. Es verdad que no hay tantas multinacionales en Sudamérica como las hay allá, pero es cierto que hay una red potencial y una red que se está intentando concretar en los últimos tiempos de esos empresarios en el exterior que nos pueden venir muy bien. Evidentemente no a la misma escala de Irlanda. Y cómo en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, todos los desarrollos teóricos y el trabajo empírico de los economistas dio la espalda a lo que era el sector exterior o incluso se puso en contra de ello, ¿no? Tanto lo más ortodoxo, desde los modelos de crecimiento de largo neoclásicos a los OLU, al modelo Harrod-Domar, como ya lo más heterodoxo, ¿no? Mierdal, Kaldor, Hirschman. Yo creo que en ese sentido es verdad que en eso se ha girado y se ha dado una vuelta y son los 80 y que eso viene a alimentar esta nueva ola, ¿no? Que va justo al contrario. Probablemente se van probando diferentes soluciones y ahora parece que la solución es... Pero esto es el debate que nos lleva muy atrás, ¿no?, entre el proteccionismo y el liberalismo, con diferentes argumentos, diferentes autores, más sofisticado, pero esto de discutir sobre las ventajas del proteccionismo para potenciar las industrias nacionales y tal, siempre ha sido, bueno, durante un tiempo, porque luego ya abro y entonces me beneficio y tal. No hace mucho una entrevista con el máximo directivo de la empresa automovilística de Irán, ¿no?, lo decía, ¿no? Nosotros cerramos y no, porque claro, es que como vengan de fuera, algún día abriremos las fronteras y seremos competitivos, ¿no? Pero esto es un debate eterno, ¿no? Luego, en cuanto a los críticas, a los problemas de la globalización, es verdad que existen, y yo estoy de acuerdo con que las instituciones importan mucho, y que la arquitectura financiera internacional que hay, bueno, también la nacional, ¿no?, como nos están demostrando algunos casos recientes, hay que adaptarlas a este nuevo contexto, ¿no?, este nuevo escenario, ¿no?, de movimientos financieros muy importantes, de financiación que rompen con cosas que los economistas teníamos claras, ¿no? Pues imposibilidad de mantener mucho tiempo el déficit comercial. Ahora resulta que la cosa ha dado la vuelta, es decir, no es que el de capital se ajuste al de, sino es que al revés, ¿no? Es decir, que cosas que nos están rompiendo y que creo que hay que volver a ellas, ¿no?, y repensar elementos de la arquitectura financiera internacional desde esa perspectiva. Porque es verdad que hay problemas y hay cuestiones que exigen repensar instituciones y repensar intervención. Pues podemos hablar de los riesgos de sistema que estamos viviendo estos meses, ¿no? Es decir, de que tienes un problema en un país y eso pues rápidamente se contagia a un continente diferente en cuestión de semanas, ¿no?, o de días o de horas, ¿no? Esto es
la volatilidad que se puede producir, los efectos contagio. Luego ya, desde una perspectiva más crítica, los sindicatos insisten mucho en la idea del dumping social, incluso ya en otros planos, ¿no? Plano sanitario, las pandemias, que hay una serie de riesgos, de problemas, que hay que atajar y que primero hay que analizar y hay que ver cómo puedes hacerle frente a ellas. Pero yo creo que estas cuestiones no deben ocultar, iba a decir ensombrecer hasta ocultar, las grandes ventajas de la globalización. Es decir, lo que hay que ser es inteligente y cabal y decir, bueno, voy a quedarme con las ventajas, que son en general las ventajas del mercado, pero voy a intervenir inteligentemente para evitar los riesgos. Algo que hemos entendido perfectamente en el terreno de las economías nacionales. Desde los momentos históricos en los que pues, un Estado mínimo incapaz de intervenir, económicamente hablando, de liberalismo, hasta una construcción de estados del bienestar, de estados reguladores, que han ido solventando, que han ido solucionando algunos de esos problemas que genera el mercado. Yo creo que también en la escala internacional tenemos que pensar un poco en esto, ¿no? Es decir, hemos facilitado, hemos posibilitado una construcción de un mercado mundial, es decir, esto. Desde luego sí caminamos hacia ello, pero ¿por qué no también? Las enseñanzas que hemos podido derivar de nuestras experiencias nacionales en el pasado, porque no caminamos en eso. Es mucho más difícil, evidentemente, los problemas de construcción de gobiernos mundiales es muchísimo más difícil. Pero bueno, hay soluciones. Es decir, lo que no puede ser es que mantengamos una arquitectura institucional de Bretton Woods, pues bien, cada uno juzgará de una manera, ¿no? Keynes no juzga. Pero bueno, que se puede juzgar, pero que funcionó más o menos durante un tiempo y que mantengamos esa misma estructura internacional con el paso del tiempo. Yo creo que ahí sí que por ahí es por donde metería las críticas o los problemas de la globalización. Pero creo que tienen solución sin eliminar o sin cargarse las grandes ventajas que sin duda tiene esa globalización para los ciudadanos como consumidores. Y para la mayoría de los productores, de luego los de los países menos desarrollados y los países desarrollados, siempre y cuando pues tengan unos gobiernos inteligentes y capaces que vayan anticipándose, que vayan viendo por dónde tienen que orientar y se aprovechen esas posibilidades. Y nada más. La parte de debate general, debo advertir que audiencia, que a la 1:15 Guillermo de la Dehesa, o sea, escasamente entonces media hora, se tiene que ausentar, ¿no? Bueno, y seguiremos, la mesa seguirá sin él, y el debate seguirá. Bueno, tenemos bastantes asuntos sobre la mesa, sobre el tapete, para discutir sobre ellos. Yo me permito, en todo caso, que no puedo dejar de hacerlo, mencionar otro asunto que me parece de la máxima importancia y que no ha salido, ¿no?, en ninguna de las intervenciones, que es la relación, y creo que en este foro y con esta audiencia además creo que tiene mucho interés, que es la relación entre la globalización económica y la política, ¿eh? Y la política. Algo ha aparecido en un aspecto en la intervención de mi querido Retrucante, pero en un aspecto muy concreto, que es el de la construcción, parece que todo el mundo lo acepta, de una estructura, no voy a decir nueva porque es que es inexistente, ¿no? Lo que hay, una estructura, lo que se suele llamar esto de la gobernanza global, ¿no? Este es un aspecto, pero hay otro que es muy importante, y es cómo afecta la dinámica de la globalización, cómo afecta a la política nacional, que es lo que hay en este momento. Y yo creo que aquí las implicaciones son muy serias, están siendo muy serias, y muy importantes. Yo creo que sería interesante que hubiese algún comentario en el debate sobre esto. Son muy importantes, bueno, ahora todo el mundo sabe que esto de por lo menos en materia de política macroeconómica ya es difícil hablar de izquierdas y derechas, ¿verdad? Esto significa, claro, de esto sabe todo, quien lo sabe todo es Lula. Con mencionar este nombre yo creo que ya cualquiera en el auditorio ya se da cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, que ahora operan unas restricciones mucho más importantes.
importantes en ese ámbito, pero es que en un sentido más estructural, las políticas, básicamente las políticas económicas, han sido afectadas, están siendo afectadas ya de un modo importante. Ahora hablamos de reglas de política económica que gobiernan, más o menos, mejor o peor. Hay experiencias, el caso de Argentina es el caso más manifiesto, de una macro regla que gobernó toda la política económica del país y finalmente fracasó, pero es una cuestión que ha estado ahí, que está ahí. El pacto de estabilidad y crecimiento son reglas. Esto no lo teníamos hace 25 años. Hoy tenemos órganos de gobierno, órganos de decisión política, entre comillas, como los bancos centrales, ¿verdad?, que son independientes del poder, y lo cual, fíjense, lo cual origina cuestiones que entre los economistas naturalmente no interesan mucho, no es el papel de los economistas hablar de eso, pero que a las sociedades sí que les interesa mucho, ¿no? Provoca problemas de legitimidad que no podemos negar en este momento por ese tipo de problemas. Un actor político tan importante en Europa como es el presidente francés, Sarkozy, está planteando, en fin, parece que una impugnación, una de las mejores cosas que a mí me parece que tenemos en Europa ahora, que es un banco central europeo independiente políticamente. Pero esto está claro que no podemos despejarlo, sencillamente para decir que, bueno, que hace bien su labor. Esto crea problemas de legitimidad que vamos a ver cómo se resuelven. Bueno, perdón por esta intervención tan larga. Yo podría contestarte un minuto a eso. Hay unos cambios muy importantes en la política económica de los estados, y muy importantes. El primero es que la política macroeconómica ya está en manos de bancos centrales, la monetaria, que están funcionando muy bien, y una de las razones por las cuales el mundo en estos últimos años ha superado mejor las fases de recesión y ha moderado los ciclos es porque la política monetaria se ha hecho mejor que nunca, para empezar. Por eso hay menos inflación. Entonces, está bien lo que se ha hecho. Descentralizar en bancos centrales independientes y expertos la política monetaria. La política fiscal tiene un corsé en la Unión Europea importantísimo, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y con lo cual los estados tampoco se pueden ponerse a gastar a lo loco, porque inmediatamente las autoridades europeas les imponen unas multas, les ponen una serie de problemas. Salvo si es Alemania. Y entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? Que lo que pueden hacer los estados mejor hoy, y que es lo más importante, es la política micro. Y que la política micro se hace mejor al nivel regional y municipal que a nivel del Estado, salvo algunas de las grandes infraestructuras que requieren una masa tan importante de recursos que no pueden hacerla las regiones. Y ahí en España se está haciendo bastante bien la política de infraestructuras por parte del Estado. Pero lo que hay que decir es que las políticas regionales y municipales son importantísimas para que haya mejor capital humano, para que haya mejores instituciones, para que se ayude a los efectos de aglomeración, para que se apueste realmente de una manera importante. Y entonces los gobiernos regionales cada vez tienen mayor responsabilidad en el desarrollo de estas políticas, y si lo hacen mal, le va a ir muy mal, mucho peor a la región que en otros. Este es un tema muy importante, es decir, que se va bajando a las políticas micro cada vez, y entonces tiene mucho que decir. En Galicia se ha optado durante muchos años por no apostar por nada, por una cosa que ya se abandonó hace mucho tiempo, que se llama el crecimiento equilibrado. Y resulta que se regaba de recursos pocos, escasos,
todos los pueblos, todas las aldeas de Galicia y no se conseguía nada. La gente se iba a las ciudades porque no podía vivir en las aldeas y mientras se hacía, porque electoralmente era de una forma bastante rentable, heredera del viejo caciquismo, todo hay que decirlo, pero ahora llega el momento en que las políticas regionales tienen que apostar por algo. Esto de decir, no, vamos aquí regamos un poco por allá, pero no, tienen que apostar porque se concentre el capital humano, porque se concentre las inversiones de conocimiento, de investigación, porque se ayude a la aglomeración más rápida. Yo cuando llegué aquí escribí un artículo que fue vilipendiado y vituperado, diciendo que Galicia tenía que ser en 25 años una ciudad única, desde Ferrol hasta Oporto, por la costa, que era una ciudad continua. Y que ese era el gran futuro de Galicia, que le iba a conseguir salir de mejorar su productividad y progresar económicamente. Bueno, pues eso se consiguió en esos momentos una cosa como, este tío está loco. Bueno, eso es, hay que apostar, ¿eh? Hay que apostar, no, vamos a apostar porque la investigación y desarrollo y los clústeres se hagan así y hay que apostar y hay que olvidarse ya de esa política de menudeo. Ese es lo que quería decir sobre eso. Vamos. Profesor Casares. Yo voy a bajar ostensiblemente el nivel económico, pero sí voy a hacer referencia a un sentimiento como ciudadano, uno más de la globalidad, que no de la globalización, de la globalidad. Pero sí quisiera, a mí me preocupó extraordinariamente el discurso, yo diría, de los tres. Sí, pero no vaya a ser que ahora me dé a mí el calor. De los tres ponentes. Me preocupó muchísimo porque yo solo venía a hablar de crecimiento, de velocidad, de intensidad y de que a los ciudadanos no nos queda más remedio que adaptarnos a él. Y a mí me preocupó ese discurso porque vivimos un tiempo de crisis, vivimos un tiempo de cambio y lo vivimos como pertenecientes a la comunidad de integrantes de nuestro entorno, donde todo en el entorno, salvo aquello que es inerte, crece durante un periodo de tiempo relativamente corto asociado a su ciclo de vida y después se desarrolla. Y no he escuchado en los discursos más que la palabra crecimiento. Y salvo algo que se le escapó al primer ponente y que dijo, todo tiene un límite, pero se le escapó en ese momento, es decir, nadie hizo referencia a que vivimos en un mundo finito, donde hace muchos años alguien, el Club de Roma, dio el primer aviso con su famoso artículo de los límites del crecimiento, donde nuestro parámetro de referencia, que hoy se ha utilizado mucho, el PIB, yo jamás le he escuchado a un economista decir que el PIB al que tenemos que aspirar es el 300% del actual, por poner una cifra exagerada, o el 30% más que el actual, o si no sencillamente es un crecimiento exponencial que debe de estar por encima del 3 y por debajo del 5 para
para no distorsionar la curva exponencial correspondiente, pero jamás he escuchado, ya digo, salvo esa mención de un límite y lo que difundía un poco del discurso del segundo ponente de que el libre mercado es una teoría que la práctica ha demostrado que ni existe ni funciona en todos aquellos aspectos que no son económicamente rentables. Entonces, es decir, los intangibles, los bienes inmateriales, los valores a los que a lo mejor debemos de aspirar. Y entonces lo que me preocupa es que tres personas que seguro que no se han puesto de acuerdo, que quizás tienen de común, que son economistas, que respiraran esa idea de crecimiento y nada más. Y entonces la pregunta, pues no sé a cuál de los tres dirigírsela, pero es decir, ¿creen los ponentes que el resto del mundo lo vemos como no ellos nos lo han explicitado hoy? ¿O lo deberíamos de ver así? Nada más. Yo creo que es la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático y es creciente y cada vez se ve que es un hecho más importante. Pero tengo también que decir que el mayor ataque al medio ambiente que ha habido en la humanidad ha sido la agricultura. Es que la gente se olvida de esto. La agricultura ha sido la que ha provocado la corta de árboles, la desertización en algunos casos, el exceso de obtención de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está perfectamente estudiado. Y por otro lado, tengo que decir que es la gente que está en el campo y que emigra a las ciudades, entre otras cosas porque no sobrevive bien, no encuentra un desarrollo. Es mucho menos consciente de los problemas del medio ambiente que la gente que está en la ciudad. Esto también está demostrado, mucho menos. Está idealizada con el asfalto. En cambio, la gente de la ciudad está diciendo hay que preservar los bosques, porque viven en el asfalto. O sea, es la visión contraria una de otra. Eso que quería decir de una manera así muy para generar debate. O sea, yo creo que su pregunta es sobre todo filosófica, ¿no? Es decir, bueno, vivimos en un mundo en donde la economía ha generado una especie de convicción en la población de que es preciso crecer. Ya, el problema es, la vida no consiste en consumir bienes y servicios, tal como se entienden en la economía. Hay otra serie de valores que también son consumibles. Bien, eso es cierto. El problema es que vivimos en un engranaje que funciona de esta manera. Es decir, o se crece o se desaparece. Claro, cuando uno desaparece ni consume bienes y servicios ni consume esos otros valores, más allá que los espirituales que le pueda dar el padre en el último momento. Sí. Lo que quiero decir con esto es que el paradigma de pensamiento que tenemos no los economistas es este. Es decir, vivimos en un mundo regido por unos mercados que funcionan de una determinada manera. Vivimos en un mundo en el cual el acceso a la renta para poder consumir bienes y servicios o incluso la disponibilidad de renta para un consumo de otros servicios colectivos, educación, sanidad, etcétera, exige producir. Ese es el problema. No queda más remedio. Bien, ¿puede haber un límite a esta producción?
aparte del límite ecológico, es decir, ¿cuál es el límite al que nos vamos a enfrentar como humanidad? ¿Es el límite ecológico? Puede ser. Es evidente que la humanidad va a desaparecer de la faz de la Tierra antes de que la Tierra desaparezca del universo. Podría ser que la razón sencillamente es que hemos llegado al límite ecológico. Puede ser. Ahora bien, supongamos que no existe el límite ecológico. Vamos a suponerlo para darle a usted, para colocarme en un terreno de reflexión más propicio a usted. No hay límite ecológico. Lo que es lo mismo, se ha descubierto la tecnología que permite regenerar el mundo y, por lo tanto, podemos estar consumiendo sin que nada ocurra. Pues probablemente el mundo podría seguir funcionando como funciona hasta ahora. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Pues porque de momento no hay un paradigma de naturaleza filosófica, si lo quiere, que haya alcanzado la hegemonía en el pensamiento suficiente para modificar nuestro paradigma de vida. Es nuestra vida. Que yo no la juzgo. Es decir, como economista no juzgo si es buena o es mala. Como economista, lo único que digo es que la economía funciona de esta manera. ¿Podría funcionar de otra? Sí, pero funciona así. Y en la medida en que funciona así, razonamos de esta manera. Para que eso cambie, tendrá que aparecer intelectuales, pensadores que estén dispuestos a avanzar reflexiones de cómo cambiar y además a convencer a la humanidad de que el cambio es bueno. Ya los hay, pero de momento no parece que sean hegemónicos. Salud, porque como soy gallego ya te las hueles y en un debate con gallegos pues ya hay que estar preparado. Y entonces ya dije yo, bueno, la calidad de vida y los determinantes de la felicidad, cuidado, lo dije. Y entonces ahora voy a retomarlo. No me voy a meter con los determinantes de la felicidad, que es verdad que demuestran que el dinero no lo es todo, ¿no? A partir de cierto nivel, sus efectos sobre la felicidad subjetiva declarada por las personas es... hasta cierto nivel. Pero fíjese que, vamos a ver, tiene toda la razón, pero el problema no es que tratemos de maximizar, hacer máximo, crecer continuamente un indicador, sino qué indicador es el que tratamos de hacer máximo. Aquí está la clave. De hecho, eso es lo que explica, por ejemplo, que a las Naciones Unidas no les gusta tanto hablar del PIB como hablar del indicador de desarrollo humano, que mete cosas como la alfabetización, como la esperanza de vida, pero no hay límites para modificar lo que hoy conocemos como PIB en cualquier sentido. No hay límites. De hecho, el PIB que nosotros medimos es una convención contable. En el PIB actual no aparece el trabajo doméstico. Por eso, bueno, pues en la medida que lo decía un economista neoclásico, Pigou era, ¿no? Que decía que si se casaba con su asistenta, pues aumentaba el PIB, porque haciendo lo mismo la asistenta, porque como pasaba a ser una operación de... Se reducía el PIB porque pasaba a ser una operación de mercado, una operación dentro de la familia. Las operaciones dentro de la familia no están en el PIB. Entonces, por ejemplo, hay un premio, ¿no?, del Robert Solow, que lo que ha propuesto es meter dentro del PIB el consumo, el deterioro de los bienes naturales, que reste. Por tanto, sí, yo quiero maximizar el PIB, pero si un gobierno sabe que por cada bosque que tala o por cada tonelada de CO2 emitida le van a descontar tanto, pues resulta que lo tengo en cuenta a la hora de diseñar mi política económica. Es decir, que realmente, que estoy absolutamente de acuerdo con eso, por eso me introducía esa cláusula inicial. Todo depende de cuál sea la variable que tratamos de maximizar. A mí, personalmente, me parece que lo primero que hay que introducir en la discusión, aparte del volumen de la tarta, es la distribución de la tarta. Y, de hecho, los economistas, esto es lo que solemos hacer con lo que se llama las funciones de bienestar social, para ver si dos sociedades, cuál tiene más bienestar social. No solo depende de la tarta, sino cómo se distribuye esa tarta. Pero, además, podemos, dentro de esa tarta, ya digo, descontar la contaminación que se emite. Y eso, por ejemplo, pues el 8% de crecimiento de China pues se reduciría si computásemos la contaminación que están tragándose. Pero podríamos meter cosas como la seguridad ciudadana, como el capital social, las relaciones personales. Es verdad que es difícil de valorar, pero los economistas acabamos valorándolo todo. Valoramos la vida. Yo creo que podremos valorar otras cosas. Por tanto, es muy importante ese factor y yo creo que la solución es empezar a utilizar indicadores más sofisticados. El indicador del PIB es verdad que es un indicador
que deja fuera muchas cosas, en particular distribución de la renta y, desde luego, todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Hay propuestas teóricas, técnicas para hacerlo, pero no se avanza mucho por ahí. Sí es cierto, por ejemplo, y no quiero alargarme más, pero, por ejemplo, el IGE, el Instituto Gallego de Estadística, lo que está haciendo en estos momentos es una cuenta satélite de los hogares que estima cuánto vale el trabajo que se hace dentro de las familias. Los abuelos que van a buscar a los niños, la comida que se hace en casa, el bricolaje, pues eso se está estimando y se calcula cuánto vale eso, ¿no? Es decir, pues una cuestión de voluntad y de que la ciudadanía empieza, oiga, mire, nosotros queremos tener más bienes de consumo, pero queremos una ciudad menos contaminada, queremos más seguridad ciudadana, más capital social, mejor relaciones humanas, mejor educación, todo eso se puede meter en indicadores globales. Y cambiemos el enfoque y no nos obsesionemos con un PIB que deja fuera todo esto y utilicemos medidas más sofisticadas. Creo que el problema no es buscar maximizar o hacer máximo algo, porque si ese algo es el bienestar de las personas, en sentido amplio, no solo el bienestar material, sino el bienestar amplio, pues ya llegaría, ¿no? Sería una forma de solventar ese gap que tiene toda la razón, existe. Un matiz, vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que se está diciendo, pero la reflexión que se está planteando aquí es desde un país rico que se puede permitir el lujo de discutir cómo distribuye renta que genera y tiene. Claro, si hablamos de Burkina Faso, por poner un caso, o del Perú, bueno, yo creo que Perú ahora con esto de la subida de los precios de las materias primas está beneficiando mucho. Claro, probablemente ellos entiendan más fácil que nosotros lo que es el crecimiento del Producto Interior Bruto, porque aquí de lo que se trata, para poder distribuir hay que producir, porque si no lo único que distribuimos es buena voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el indicador del Producto Interior Bruto como medida del crecimiento económico es un buen indicador. Vamos a ver, se puede matizar, se puede recalcular, se puede incorporar una serie de externalidades, pero vamos a ver, tampoco seamos tan ingenuos como para pensar que vamos a poder incorporar todas las externalidades que genera la actividad económica del hombre, esté guiada o no esté guiada por el mercado, porque si incorporamos todas las externalidades probablemente el crecimiento fuese negativo, ¿no? Entonces, vamos a ver, trabajamos con convenciones, son las convenciones que tenemos, evidentemente. Una cosa es decir que el Producto Interior Bruto no proporciona toda la información necesaria, que es correcto, y que es necesario complementar con otros indicadores, como el IDH, que es correcto, pero ojo con el IDH, porque claro, cojamos el IDH. Cuba, bueno, en un caso, sale estupendamente situada, si comparamos el IDH respecto al Producto Interior Bruto. Evidentemente, la esperanza media de Cuba es mucho más alta, etcétera. Pero realmente el IDH nos está diciendo que la calidad de vida que se tiene en Cuba corresponde con el IDH que se tiene ahí. Es decir, que si hay que buscar pegas, se pueden buscar pegas a todos los indicadores, aún reconociendo que el Producto Interior Bruto es un indicador insuficiente. ¿De acuerdo? Y ojo, la reflexión es una reflexión que hacemos desde países ricos que podemos permitirnos el lujo de hacer esta reflexión. Pero que la mayoría de los países del mundo, la mayoría de los habitantes de los países del mundo, no pueden hacerse esta reflexión. Y por eso sí es importante en esos países hablar de crecimiento, ojo, también de distribución. No se trata de que todo se quede el mismo, por supuesto, pero el crecimiento es una variable que sí resulta relevante para estos países y también para nosotros, aunque probablemente en menor medida. Yo voy a intervenir para referirme a la ponencia de don Felipe Serrano, ¿no? Yo comprendo que en un foro que es netamente de carácter económico es un poco, tal vez, extemporáneo hablar de política, pero es que yo entiendo que la política y la economía van inevitablemente ligadas. Entonces, respecto del tema de la sustitución de importaciones que usted citó, yo creo que es imposible o casi imposible desligarlo, insisto, del tema político, porque los países que utilizaron generalmente el sistema de sustitución de importaciones, y me remito pues a ejemplos de la América Latina, como por ejemplo la Argentina de Perón, o algún otro caso, pues recurrían a ese sistema pura y simplemente para eludir, en la mayoría de los casos, o casi en todos, la esclavitud económica que estaban sometidos, ¿no? En otros países que no tenían tan directamente esa esclavitud, pero tenían, por ejemplo, aislamientos de tipo internacional, como el caso de España, pues recurrían al sistema autárquico. Entonces, yo esto lo voy a ligar con algo más concreto.
Y es que partiendo de la base de que eso en algún momento tuvo pues realidad, pero precisamente otra realidad, que es que esos países no utilizaron adecuadamente pues sistemas de innovación, etcétera, etcétera, vinieron a comprobar a través del tiempo que eso era absolutamente obsoleto e inaplicable. Entonces, insisto, lo voy a ligar a algo más concreto y la pregunta va en ese sentido. Las organizaciones internacionales directamente ligadas con el comercio internacional, como puede ser la Organización Mundial del Comercio, ¿cree usted que realmente están de alguna manera contribuyendo a que lo que entendemos por globalización negativa, visto desde el punto de vista de los países que precisamente no se benefician de ese sistema, está cumpliendo, digamos, un poco el papel de coadyuvante a los sistemas, a los países que tienen aplicado esto en el sentido de que puedan perjudicar a otros? Y otra referencia que quiero hacer es algo que usted no citó, seguramente por la brevedad del tiempo, que es el papel que algunos agentes personales, algunas personas concretas, como algunos especuladores internacionales han tenido, como es el caso del húngaro, o, bueno, el húngaro americano-húngaro Soros, en el desarrollo de crisis importantes, como sucedió exactamente, como usted sabe, o sabemos casi todos los que estamos aquí o todos, en el desarrollo, insisto, de las crisis de los países asiáticos. En fin, es un par de temas que quiero puntualizar, que quiero exponer, pura y simplemente para ratificarme en lo que dije inicialmente, que considero que la política y la economía pues van estrechamente ligadas y que intentar desligarlas, aunque sea lógicamente por la naturaleza del foro, pues me resulta prácticamente imposible. Nada más, muchas gracias. No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Ah, sí, sí. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer directamente a Guillermo de la Dehesa, porque yo creo que está a punto de marcharse. Sí. Una pregunta muy rápida y, por tanto, sería una respuesta también. No sé si hay alguien que quiera. Y continuamos. ¿Cómo ve actualmente el estado de bienestar en España? Yo que ya soy una persona mayor y no, en tiempos de Franco no había estado de bienestar. Cero. O muy poco, no había carreteras, es decir, había solo un 10% de impuestos sobre la renta, que no pagaba casi nadie, había otro 10% de impuestos a sociedades, que tampoco pagaba casi nadie, y entonces no se invertía en nada, y entonces, eso sí, Franco dejó un país con un 10% de deuda sobre el PIB, o 12%, pero luego hubo que reconstruir con la democracia todo el estado de bienestar. Y eso hizo que subiese la deuda pública de ese 12 a un 70% para poder financiar todos los tener todos los recursos para. Y por lo tanto, el impuesto sobre la renta se puso en el 46, en el 56 primero, 56. Y el impuesto sobre sociedades, el 35 y tal, y que fue un trauma esto importante, la distribución de la renta empezó a funcionar y ahora tenemos un estado de bienestar en España que es relativamente generoso en comparación con otros países. No es el de los países nórdicos, y de eso hablo un minuto sobre Finlandia y los países nórdicos. Los países nórdicos tienen un sistema que se llama flexi-seguridad. Es decir, que tienen un estado de bienestar muy generoso para la gente que se queda enferma o que se queda sin trabajo, etcétera, pero una gran flexibilidad laboral. Es decir, que las empresas echan a la gente y la gente sabe que va a tener los años que haga falta, un sistema que le va a ayudar, que le va a reciclar, que le va a formar de nuevo para que vuelva al mercado laboral. Tienen las tasas de empleo más altas de Europa. Aquí se dice que las tasas de empleo son más bajas porque no son tan altas, o que aunque han subido muchísimo por el empleo femenino, y entonces dicen no. Entonces, la tasa de fecundidad ha caído porque las mujeres trabajan.
Pues bien, en Suecia y en Finlandia trabaja el 75% de las mujeres en edad de trabajar, y aquí solo el 52%, y eran el 32% hace 10 años. Y, sin embargo, tiene una tasa de fecundidad más alta que la nuestra. ¿Por qué? Porque tienen ayudas, tienen gente que la ayuda en casa, para cuidar los niños en cada puesto, en cada empresa, guarderías, etc. Entonces, en ese sentido, son unos países que el impuesto sobre el capital es mínimo, el impuesto sobre la renta muy alto y flexibilidad enorme en los mercados, tanto en los mercados financieros como en los mercados laborales, como en los mercados de la competencia, etcétera. Ese es un sistema. Son muy ricos, a pesar de tener un estado de bienestar enorme, son competitivos mundialmente porque consiguen tener una productividad altísima. Y es lo que hay que aprender, porque nosotros podemos mejorar aún el estado de bienestar si conseguimos que la gente que trabaja tenga una productividad más alta. Muchas gracias, me voy. Bien. Yo comparto plenamente su apreciación inicial de que no es posible referirse a la economía sin referirse a la política. Son dos realidades intrínsecas. Estoy tan de acuerdo con ello que creo, y si no lo he dicho lo repito porque estaba en las notas, que una de las razones por las cuales el proceso de globalización, o una de las razones para que los procesos de globalización tengan lugar o hayan tenido lugar en la historia, es porque ha habido voluntad política de que eso ocurriese, ya que si no hubiese habido voluntad política, eso no hubiese ocurrido. Vamos con el caso de América Latina. Bien, yo creo que América Latina, que es un América Latina, que la mayoría de los países de América Latina que inician el proceso de sustitución de importaciones, vamos a dejar las razones por las cuales lo inician. Probablemente haya razones como las que usted ha aludido. También es cierto que cuando se sale de la guerra se enfrentan a un problema muy serio de falta de reservas, lo que les impedía seguir manteniéndose en los mercados abiertos. Pero lo cierto es que hay una teorización que surge de la CEPAL, en el caso de América Latina, que después lo retoman distintos gobiernos, en los cuales se considera que la clave del crecimiento tiene que ser basada en la sustitución de las importaciones. Eso es una estrategia que se razona desde el punto de vista económico, fundamentalmente por la CEPAL, y es una estrategia que acepta la clase política de América Latina y la pone en marcha. Y funciona. Es decir, yo creo que en los primeros años, los años 50, la estrategia funcionó. El problema es que se estranguló. Se estrangula por varias razones. Se estrangula porque al final la protección que se aplica era muchísimo más de lo que nominalmente se decía que se aplicaba. Dos, porque eso contribuyó a generar una red de corruptelas importante en los propios gobiernos. El asunto es que aquello no daba más de sí y se quiebra. Claro, el problema con América Latina es que no ha sido capaz, una vez que se le rompe el modelo económico que había diseñado, América Latina es de los que más sufre el famoso asunto del consenso de Washington. Es decir, América Latina se queda sin modelo económico y se le impone un modelo económico, de facto, por como resultado de su propia crisis de endeudamiento, se le impone un modelo económico. Por cierto, volviendo al tema tangencialmente, cuando se discute el famoso consenso de Washington, que es el grupo de política económica que se impone, inicialmente los economistas, y entre ellos Williamson, que es el que luego denominó a esto el consenso de Washington, no era favorable a que los países de América Latina abriesen sus mercados de capitales, porque sabía o sospechaban que si estos países abrían sus mercados de capitales, dado el escaso desarrollo de su estructura financiera,
podrían sufrir crisis cambiarias y bancarias como luego ha ocurrido. Es decir, que se podía haber diseñado un modelo de desarrollo para América Latina distinto, al menos no abriéndose a los mercados de capitales. Se abrió. Bueno, pero vamos a su pregunta, que es el de la OMC. ¿Qué es lo que qué ocurre hoy con la OMC? Bueno, realmente yo creo que el problema es que la apertura comercial beneficia a aquel que tiene algo que vender. Claro, el problema de América Latina es que en estos momentos lo único que puede vender, grosso modo, son materias primas a algunos países. Y Chile, fundamentalmente materias primas. Y además, desde que el precio de las materias primas ha comenzado a crecer en los mercados internacionales, cada vez más los países de América Latina que pueden vender materias primas están solo preocupando de la venta de esas materias primas o de bienes primarios. En el caso de Uruguay, yo creo que ya como esto sigue así, va a haber 3 vacas por habitante en Uruguay, ¿no? Es decir, yo creo que la situación actual de revalorización del precio de los bienes primarios está perjudicando a América Latina, porque le está impidiendo tomar las decisiones necesarias para modificar su modelo de crecimiento. También es cierto que no hay debate ni hay reflexión. Es decir, desde mi punto de vista, casos fuera Lula, aparte Lula, que yo creo que es otra cosa distinta, es decir, espectáculos como el que se está viendo en Perú, en Ecuador, aunque bueno, igual menos porque parece que se quiere reconducir, pero espectáculos como los de Colombia o los de Bolivia. La gente en estos países, desde mi punto de vista, lo que ha votado es contra las políticas neoliberales. Lo que pasa es que han sabido capitalizar determinados grupos de poder esa posición contraria a las políticas neoliberales. Pero no hay nada. O sea, no hay nada nuevo que se esté ofreciendo, salvo en el caso de Venezuela, los recursos que se están obteniendo del petróleo y punto. Y en el caso de Bolivia, leves ideas de unas nacionalizaciones que vamos a ver cómo acaba esto, ¿no? Yo creo que la indefinición en la cual vive hoy América Latina desde el punto de vista económico es el resultado de que no está insertada en el modelo internacional, en la economía internacional, porque no tiene nada que vender. 2, no está habiendo una reflexión interna sobre cómo modificar eso, y creo que corren el riesgo de meterse en un debate peligroso si no andan con cuidado, ¿no? Respecto a los especuladores internacionales, pues yo qué quiere que le diga, yo si fuese especulador, si hubiese tenido dinero para especular, hubiese hecho como Soros. Estaba cantado tirar contra la libra esterlina porque uno se podía beneficiar. El problema yo creo que no es del especulador. El especulador, al final, si me dejan jugar, juego, ¿no? Es decir, el problema radica en que se ha hecho una liberalización de los mercados de capitales a la brava, convencido de que todo eso iba a funcionar eficientemente. Lo que pone de manifiesto Soros es que se puede especular, se puede ganar y se puede montar una pequeña avería en los mercados financieros, ¿no? Es decir, Soros no es el responsable de las crisis financieras, ni los especuladores como Soros son responsables de las crisis financieras. Pongamos un caso, que es la crisis financiera actual. ¿Me estoy extendiendo mucho o no? Pongamos un caso, que es la crisis financiera actual. Vamos a ver, la crisis financiera actual, ¿qué es lo que ha puesto de manifiesto? Que la economía mundial entre el año 2000 y el año 2006 tenía unos excesos de liquidez brutales. O sea, no había posibilidades de reinvertir todo el ahorro que se había generado a escala mundial. Por la elevación de los precios de las materias primas, que había creado una acumulación importante de reservas en manos de los países exportadores de petróleo. En el caso de China, por su incremento de exportaciones. En el caso de los países europeos, porque, ojo, el propio envejecimiento de la población a la que se está asistiendo en los países desarrollados ha dado como resultado una elevación de las tasas de ahorro. Es decir, ha habido un cúmulo que ha hecho que existiese una gran liquidez internacional buscando dónde invertir, buscando dónde sacar rentabilidad. Y lo que el mercado financiero norteamericano ha hecho es ofrecérsela mediante ingeniería financiera que ha consistido en desarrollar hasta extremos, hasta ahora nunca vistos, la titulización. Y ha ofrecido esas posibilidades. Y ha estallado la burbuja, y punto. Pero es que ha estallado la burbuja ahora
estalló la burbuja en el año 2000, cuando todas estas burbujas financieras o todo este capital buscando rentabilidad se metió en los .com, estalló en el año 97, cuando la búsqueda de rentabilidad se colocó en los mercados del sudeste asiático, estalló en el año 95, cuando se colocó en México. Es decir, como no se refuerce, esto es como una especie de, se han visto las películas estas en las que se ve a una plaga de langosta que va llegando a los campos, bueno, pues lo que está ocurriendo en los mercados financieros es eso, es decir, los capitales van buscando rentabilidad y a donde se la ofrecen, llega. ¿Está? Es decir, y en algún momento tiene que estallar, porque los mercados no son eficientes, ese es el asunto. De hecho, la crisis financiera norteamericana es en gran parte un producto directo de la reacción neoliberal que ha caracterizado a ese país, que desreguló los eliminó controles que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenía sobre los bancos de inversión norteamericanos. Y cuando el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, equivalente en Estados Unidos, el anterior presidente, dijo que esto que estaba haciendo la banca comercial era una barbaridad y que había que ponerlo coto, le echaron, porque los mercados se autorregulaban. Y es evidente que los mercados no se han autorregulado. Lo que pasa es que es cierto que se ha aprendido desde la crisis del año 29 a esta y se ha reaccionado inyectando liquidez. La pregunta que hay ahora es, ¿será suficiente para salir de la avería? Porque la avería que se viene es gorda, O sea, pero no es Soros, es el funcionamiento desestructurado del sistema, donde Soros es una parte más, un poco cínica, por cierto. Bueno, ahora Soros no, porque está ahora, entre otras cosas, en la última reunión de Davos, que le estuve viendo una en directo, que andaba reivindicando la regulación del sistema financiero internacional. Sí, pero ahora ya lo dice con más. Sí. Podría interpretarse como una suerte de catarsis. A algunos no nos convence. ¿Cuál? ¿La crisis actual? No, Soros. O sea, con esa postura, digamos, evangélica que parece que está adoptando en los últimos tiempos, evidentemente a algunos no nos convence. Yo creo que Soros lo que hizo en algún momento fue especular contra la libra esterlina, fue especular contra monedas que estaban en una situación bastante peligrosa, porque, por ejemplo, la moneda coreana pues estaba sentada, como todos sabemos, en unos activos muy ficticios. Si atacó al baht tailandés, fue por cosas similares. Es decir, aprovecha con mucha habilidad, evidentemente como especulador y como empresario, pues todo ese tipo de posibilidades. Pero yo creo que no se puede trivializar de ninguna manera el, insisto, en mi modestísima opinión, peligro latente que representan figuras como Soros. En este momento tal vez no pueda especular contra el dólar, ojalá no. Tampoco creo que le dejen, pero insisto que desde mi modesto punto de vista, pues figuras como la de Soros, a pesar, vuelvo a repetir, de esas, en fin, actitudes evangélicas con las que querer posiblemente tapar sus actuaciones, pues insisto, son peligros que tenemos ahí encima. Si una economía tan, como parece, tan atribulada como la actual, se suman ese tipo de potencialidades, evidentemente estaremos en un constante peligro. Lo cual, por otra parte, pues es también bastante intrínseco a la economía, el peligro constante. Muchas gracias. Supongo que, en fin, a lo largo de toda la mañana se habrán dado cuenta de una cosa bastante clara, y es que la principal diferencia que separa a los dos ponentes de hoy, el comentarista hizo equilibrios, ¿no?, para mantenerse un poco en la línea del medio, la principal diferencia es que claramente, bueno, quien no agradece ya no está aquí, no estaría en desacuerdo con esto, ha expuesto una visión de los mercados básicamente en una línea de equilibrio y de eficiencia, con todos los problemas que puedan tener la dinámica propia de los mercados. En cambio, Felipe más bien se ha situado en una posición que ve, sobre todo, los mercados financieros como estructuralmente desequilibrados y tendiendo a la ineficiencia, lo acaba de decir ahora mismo, ¿no? Yo simplemente me gustaría hacer un apunte en esto, que es una mera descripción de la realidad. Esto es una mera descripción de la realidad. Los mercados financieros, que son los grandes protagonistas de esto que llamamos globalización, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? La globalización ha avanzado mucho más en este ámbito que en todos los demás. Los mercados financieros sí que están absolutamente globalizados. Absolutamente ahí, no voy a hablar de un único
mercado a escala mundial, pero si no hay eso, la verdad es que se parece bastante a eso, lo que hay, y eso no ocurre en ningún otro aspecto de la economía. Los mercados financieros salieron de la Segunda Guerra Mundial, después de los problemas de los años 30, extraordinariamente regulados, como se recordó, efectivamente, extraordinariamente regulados, ¿no? Porque lo de la Segunda Guerra, lo del periodo entre guerras, la llamada Gran Depresión, fue muy serio, y entonces, bueno, ya en los años, en el año 34, 35, como se recordaba estos días, a propósito de estos cambios en la Reserva Federal, dice, oiga, es que está cambiando aquella estructura regulatoria que se inventó el año 34, que inventó Roosevelt en el New Deal, ¿no? Entonces salen extraordinariamente regulados, ¿no? Y son muy seguros, o sea, realmente para contar los casos de crisis financieras entre el año 45 y el año 75, yo creo que los dedos de esta mano valen. Y casos con pocas conexiones internacionales, cosas muy concretas, ¿no? Pero claro, eran efectivamente sistemas financieros altamente ineficientes. De esto no hay ninguna duda. Extraordinariamente ineficientes. Y esto lo sabía bien el ahorrador. Le daban cuatro perras por sus ahorritos, ¿no? Claro, a partir... A partir de los años 70, poco a poco se va liberalizando estos mercados, se van haciendo, sobre todo a partir del año 90, toda esta dinámica se multiplica por muchísimo y efectivamente, ¿buscando qué? Buscando mayores niveles de eficiencia. Los mercados financieros mundiales se hacen mucho más eficientes, pero también tienden mucho más a la inestabilidad, de esto no hay ninguna duda. Y desde el año 90 hasta el año, hay un cuadro que yo tengo en la cabeza ahora mismo, un artículo de un tío del año 2001-2002, y desde entonces ya ha habido más casos, en donde recoge 120 casos de crisis financieras agudas desde 1990 hasta el año 2000. Fíjense la diferencia de escala. 5 en 40 años frente a ciento y pico, o sea, estamos ante una situación en la que esto es lo que tenemos delante, crisis financieras cada vez más agudas, más intensas, con más efectos de más extensas, con más efectos de contagio, más frecuentes, este es el entorno. Pero solamente un apunte final, esta que estamos viviendo ahora tiene una particularidad notable con respecto a todas las anteriores. No sabemos lo que puede pasar a partir de ahora, yo creo que nadie lo sabe exactamente. Una particularidad notable, y es que esta crisis financiera es la primera crisis de la globalización que no solamente ha nacido en el centro, en el centro de los centros, es decir, en Estados Unidos, sino que lleva ya 9 meses y prácticamente nadie se explica cómo no ha afectado prácticamente a los llamados mercados emergentes, que era donde nacían prácticamente todas las demás. Los mercados financieros, el sudeste asiático, en país que fue importantísima, la del año 98, países pequeñitos del sureste de Asia, países ya mayores, como estos famosos dragones del sureste de Asia, luego Corea, luego Japón, luego Rusia, luego Brasil y luego los países desarrollados. Ahora, los llamados mercados emergentes, esto de la crisis todavía les sigue siendo, porque a nosotros ya no nos ocurre, que nosotros ya la tenemos dentro, esto de la crisis de la subprime, etcétera, todavía le resulta exótico. Es una novedad muy importante. Vamos a ver cómo deriva. Bueno, perdón por haber ocupado tanto el moderador tanto tiempo. Bueno, ¿más cuestiones? Y si no hubiera más cuestiones, pues yo creo que ya nos hemos merecido un descanso. ¿De acuerdo?